Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Linda Sol y esta semana te tengo una clase muy especial. Vamos a trabajar yoga para salir de la zona de confort. El trabajo principal va a ser sobre el segundo chakra. Las cualidades del segundo centro, que se llama Swadhisthana, tienen que ver con la curiosidad, con el juego, con la alegría, con el fluir. Y yo creo que estas son las cualidades que necesitamos para salir de esta zona de comodidad. Todos de alguna forma estamos en una zona de confort, ya sea que tengamos un trabajo de viajar a diferentes países, de estar conociendo a gente nueva todo el tiempo, aún así tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestro orden diario que de alguna forma nos meten en una zona de comodidad, en una zona de confort. Y esto no está mal. ¿Por qué tiene que estar mal sentirnos cómodos y estables en esta zona? Lo que sí está mal es que nos sintamos limitados, que aparezca el miedo, que pensemos que hay algo que no podemos lograr, que creamos que no podemos manifestar la vida de nuestros sueños, o que tal vez haya algo, alguna actividad, algo que queramos hacer con todas nuestras ganas, pero que por alguna razón encontremos impedimentos. Ahí es cuando creo que es necesario dar un salto, dar un paso hacia esta zona que queda fuera de lo que creemos, fuera de lo que conocemos, más allá de nuestros límites, más allá de nuestros miedos. Hoy vamos a trabajar una clase diferente, desafiante, pero precisamente queremos acercarnos a todos estos desafíos. No tanto desde la seriedad. Muchas veces lo que yo creo que es como el gran impedimento para salir de la zona de confort es ponernos muy serios ante la vida. Y si nos conectamos con las cualidades del segundo chakra, el juego, la curiosidad, si pensamos, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si lo logro? ¿Qué pasa si no lo logro y me sale mal? Pero ya no tanto desde la seriedad, ¿no? Que tiene que ver a veces mucho con la fuerza, con la determinación, sino más bien desde la fluidez y desde la alegría. Eso es algo que a mí me ha ayudado mucho para hacer cosas que me han dado miedo o para hacer cosas que nunca creí que podría hacer. Entonces, al finalizar esta clase, vamos a hacer una postura intermedia, que es como una postura intermedia avanzada. Y yo creo que es la oportunidad perfecta para jugar, para probar, para hacer cosas nuevas y para darnos cuenta de que podemos hacerlo. Espero que te guste la práctica de hoy y vamos a empezar. Vas a ubicarte de pie en la parte de adelante de tu tapete. Vamos a empezar con unos vinyasas, movimientos dinámicos que nos van a ayudar a despertar la energía del cuerpo. Así que junta los pies, junta los pulgares y los talones. Ve asentando y anclando bien los pies a la tierra. Abre tu pecho, lleva los hombros hacia abajo y hacia atrás. Extiende tus brazos, activa las manos, activa cada dedo. Mira hacia adelante, el mentón ligeramente hacia abajo y toma tres respiraciones. Uno. Dos. Tres. Lleva tus brazos hacia arriba, toma una inhalación profunda y exhala manos juntas al corazón. Vamos a cantar un Om para abrir la práctica de hoy, intencionando trascender esos miedos, trascender esas limitaciones y animarnos a hacer eso que siempre hemos querido, pero que por alguna razón hemos dejado a un lado. Cierra tus ojos. Inhala profundo. Oh.
Muy bien, relaja tus brazos. Toma una inhalación, lleva los brazos hacia arriba. Y exhala, suelta las manos al piso, soltando también la cabeza por completo. Mira hacia adelante, inhala, alargando tu columna. Y exhala, manos al piso, camina hacia atrás, hacia una plancha alta. Inhala profundo. Exhala, rodillas, pecho y mentón al piso. Inhala, cobra, abre tu pecho. Y exhala, perro que mira hacia abajo. Si es necesario, flexiona las rodillas y empuja la cola hacia arriba y hacia atrás, estirando tu espalda. Respira uno, dos, tres. Inhala y ve flexionando las rodillas, bajando la cola. Y exhala, salta entre tus manos. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, baja. Inhala arriba, estírate y eleva tu mirada. Y exhala al corazón. Vamos, segundo, inhala arriba. Exhala, baja, suelta la cabeza. Mira hacia adelante, inhala. Y exhala, camina hacia atrás, plancha alta. Inhala profundo. Exhala, rodillas, pecho y mentón. Abre tu pecho, inhala con los hombros relajados. Y exhala, perro que mira hacia abajo. Respira uno. Dos. Tres. Inhala. Exhala, salta entre tus manos. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, baja, suelta la cabeza. Mira hacia arriba, estírate, inhala. Y exhala, manos al corazón. Último, inhala arriba. Manos al piso, exhala. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, camina hacia atrás. Inhala profundo. Exhala, rodillas, pecho y mentón. Abre tu pecho, inhala. Y exhala, perro que mira hacia abajo. Respira uno. Siente cómo la energía se va despertando y cómo tu capacidad pulmonar se va ampliando. Dos, activa el abdomen, no dejes que la panza esté suelta. Tres. Inhala. Exhala, salta entre tus manos. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, baja. Inhala, brazos arriba. Y exhala al corazón. Muy bien. Aquí viene lo divertido. Vamos a empezar a meter cosas, movimientos, secuencias un poco distintas, diferentes, desafiantes también. Así que ayúdate de tu respiración. La respiración nos sostiene a todo momento. Que no sea algo solamente del esfuerzo físico, porque el yoga no se trata solamente del esfuerzo físico, como otras disciplinas que no digo que estén mal. La parte espiritual, la parte mental y emocional viene a través de la respiración profunda y consciente, ¿sí? Así que acerquémonos a todo esto que vamos a probar desde la respiración. Pies juntos, relaja los hombros. Inhala arriba y exhala junta pulgares. Inhala, estírate un poco más. Y exhala, estira derecha.
Inhala arriba. Exhala, estira izquierda. Inhala arriba. Y exhala, ve hacia adelante llevando la pierna derecha hacia atrás. Mira hacia adelante. Uno. Desde la fuerza, pero también desde la alegría y la curiosidad. Dos. Tres. Inhala arriba. Exhala por la boca. Muy bien, vamos a cambiar de lado. Si es mejor para ti, si tienes una pared o una ventana como yo tengo en la parte de adelante, mejor que te ubiques en el centro de tu tapete para que tengas espacio. Brazos arriba, inhala. Entrelaza pulgares y exhala derecha. Inhala arriba. Exhala izquierda. Inhala arriba. Exhala, pierna izquierda hacia atrás, torso hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Inhala arriba. Exhala por la boca. Muy bien. Seguimos. Ahora sí en la parte de adelante de tu tapete. Inhala arriba. Exhala, manos al piso y suelta la cabeza. Mira hacia adelante. Inhala. Y esta vez vamos a dar brincos hacia arriba. Solamente los pies se van a elevar, pero hacia arriba. Inhala, exhala arriba. Y baja, ¿sí? No te preocupes si no te sale y si los pies no se elevan. Prueba, de eso se trata, no desanimarnos y probar cosas nuevas. Inhala, exhala arriba. Inhala, exhala arriba. Dos más. Inhala, exhala arriba. Última. Inhala, exhala arriba. Y ahora vamos a una plancha alta, pero primero saltamos arriba y luego atrás. Vamos a probar dos veces. Inhala arriba y atrás. ¿Sí? Regresemos adelante. Inhala arriba y atrás. Bien, nos encontramos en plancha alta. Inhala y exhala. Trata de bajar en una media plancha. Sostén un momento y al piso. Abre tu pecho, inhala. Y exhala, perro que mira hacia abajo. Respira, uno. Dos. Pierna derecha hacia arriba, inhala. Y exhala, corredor. Pie entre tus manos. Asegúrate que la rodilla de adelante esté sobre el talón. El talón de atrás empuja hacia atrás. Y lleva los brazos hacia arriba. Mira hacia el techo. Respira, uno. Y cuando ya nos empecemos a poner muy serios, desde nuestra fuerza, muchas veces la fuerza que implica disciplina y voluntad nos puede volver un poquito serios. Entonces, cuando estés entrando en ese lugar, acuérdate del juego y acuérdate de tu curiosidad. Dos. Inhala. Exhala, gira hacia la derecha, ubicando las manos sobre tus piernas. Uno. Dos. Inhala. Exhala, manos al piso y regresa a perro que mira hacia abajo. Estira tu espalda. Misma pierna, derecha hacia arriba, inhala.
y exhala, corredor. Esta vez baja el talón de atrás y eleva tu brazo contrario, el brazo izquierdo. Toma una inhalación y exhala, guerrero 2. Brazos en una misma línea. Fíjate que el torso no se esté yendo hacia adelante, sino que esté perpendicular al piso. Respira 1, 2. Inhala y exhala, extiende tu pierna de adelante. Baja los brazos. Bien, para la siguiente postura vamos a ir un poco igual las piernas, pero vamos a ir un poco más hacia atrás. Camina hacia atrás y ubica tus piernas como estaban. Perpendiculares los pies, pie derecho mira hacia adelante y el izquierdo mira hacia un lado. Brazos a los lados. Vamos a disfrutar con esta transición, ¿sí? Que es un poquito desafiante y tiene que ver mucho con el equilibrio. Toma una inhalación, exhala, flexiona la rodilla y trata de saltar hacia adelante. Vamos a probar un par de veces más, cada uno a su propio ritmo. Brazos hacia los lados, inhala. Exhala, flexiona y salta. Quédate un momento si te salió. Regresamos una última vez. Inhala. Exhala, flexiona y salta. Quédate en la postura. Si es posible, mira hacia el techo. Uno. Dos, tres, inhala y exhala, baja y junta tus pies. Abraza los codos, flexiona una rodilla a la vez, inhalando y exhalando. Extiende tus piernas y deja que la cabeza caiga bien suelta. Respira. Muy bien, manos al piso. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, baja, suelta la cabeza. Inhala arriba, estírate. Y exhala al corazón. Muy bien, vamos a cambiar de lado. Brazos arriba, inhala. Manos al piso, exhala. Mira hacia adelante, inhala. Y exhala, salta hacia atrás. Inhala profundo. Exhala, trata de bajar en una media plancha. Y al piso. Abre tu pecho, inhala. Y exhala, perro que mira hacia abajo. Izquierda arriba, inhala. Y exhala, corredor. Aseguramos alineación, rodilla, talón. Y brazos arriba. Inhala, eleva tu mirada. Respira. Inhala. Y exhala, gira hacia la izquierda, ubicando las manos sobre las piernas. Dos. Tres. Inhala. Exhala, manos al piso y perro que mira hacia abajo. Nuevamente, la pierna izquierda arriba, inhala, corredor, exhala. Baja el talón de atrás, arriba tu brazo derecho. Inhala en la postura y exhala, guerrero 2. Respira.
Dos. Tres. Inhala. Exhala arriba. Relaja los brazos. Vamos un poquito hacia atrás. Brazos hacia los lados. Inhala. Exhala, flexiona. Trata de saltar hacia atrás. Incorpórate en la postura. Ardha Chandrasana. Y probamos nuevamente. Brazos hacia los lados. Fíjense que los pies estén perpendiculares, ¿sí? Uno mira hacia un lado y el otro mira hacia adelante. Brazos hacia los lados. Inhala. Exhala, flexiona y salta. Y una vez más. Inhala. Exhala, flexiona y salta. Trata de mirar hacia el techo. Respira. Uno. Brazos en una misma línea. Dos. Trata de elevar la cadera de arriba. Tres. Inhala. Y exhala, baja y junta los pies. Exhalamos por la boca. Y en esta exhalación sentimos cómo sacamos todas las limitaciones, todos los juicios, todos los miedos. Fíjense que hemos estado haciendo una práctica desafiante. Estas son posturas que usualmente yo no enseño porque son más desafiantes, es un nivel más intermedio. Pero creo que lo más importante es observar desde dónde nos estamos acercando a todo esto. Desde las limitaciones, desde el no puedo, desde el qué difícil, desde el por qué estoy haciendo esto. O desde el juego, desde la curiosidad, desde la alegría, desde el pensar, bueno, si me caigo, lo vuelvo a intentar, no pasa nada, ¿sí? Esa es la mentalidad que queremos ir cultivando en la clase de hoy y ojalá que en nuestro día a día. Así que vas a incorporarte nuevamente. Juntando los pies, hacemos tres exhalaciones por la boca. Inhala por la nariz. Exhala. Y podemos visualizar cómo todas estas limitaciones se las entregamos a la tierra con su poder transformador. Inhala. Exhala. Desde la alegría y la gratitud. Última vez, inhala, exhala, brazos arriba, inhala, y exhala, manos al corazón. Último vinyasa, brazos arriba, inhala, manos al piso, exhala y suelta la cabeza. Mira hacia adelante, inhala. Exhala, salta, plancha alta. Inhala profundo. Exhala, media plancha. Abre tu pecho, inhala. Y exhala, rodillas al piso y cola a los talones. Muy bien, llegó el momento de probar dos posturas nuevas, dos posturas intermedias. Y de acercarnos a ellas desde las cualidades del segundo chakra. Desde el juego, desde la curiosidad, desde el fluir, ¿sí? Vamos con la primera, se llama Vakasana y es la postura del cuervo. Vas a llevar las manos hacia adelante, llevas la cola hacia arriba, las rodillas flexionadas, tomas una inhalación y saltas a los lados de tus manos. ¿Sí? Este es el primer paso. Nos podemos quedar acá hoy tranquilamente. El segundo paso es llevar las manos al piso con los codos flexionados hacia los lados. Me voy a poner de frente. Codos flexionados hacia los lados y las manos bajan. Fíjense cómo mis codos no están, los brazos no están rectos,
sino que los codos están apuntando hacia los lados, por dentro de las piernas, y las manos pegadas al piso. El ancho de mis manos es el ancho de mis hombros. Las yemas de los dedos están bien activas al piso. Este es el segundo paso. El tercer paso, voy llevando el peso de mi cuerpo hacia adelante, elevo los talones y trato de subir una pierna, y si tengo la fuerza y la estabilidad, subo la otra. ¿Sí? Voy a mostrarles de perfil. Manos, codos hacia los lados, llevo el peso hacia adelante, subo una, subo la otra. Respira si te salió. Y cuando lo sientas, bajas despacio. Es muy importante acá no ingresar a la postura desde el salto. No quiero dar brincos hacia adelante. Se trata más bien de hacerlo con control, de hacerlo muy despacio con la fuerza de nuestro cuerpo, de nuestros brazos, hombros y abdomen. ¿Sí? Vamos a probar una más. Sí, probar las veces que tú quieras, pero no tantas, porque utilizamos mucho las articulaciones de las muñecas. Entonces, si bien ya en toda la práctica hemos calentado las articulaciones, no es bueno como quemarlas, ¿no? Trabajar demasiado sobre una articulación. Entonces, vamos a probar una vez más. Manos hacia adelante, codos hacia los lados, baja, peso hacia adelante, subo una pierna y subo la otra. Respiro. Y bajo. ¿Sí? Muy bien. Baja las rodillas al piso, brazos hacia adelante, haz puño y empieza a hacer círculos bien amplios. Hacia un lado y luego hacia el otro. Brazos arriba, inhala. Exhala. Dos más, inhala. Exhala. Última, inhala. Y exhala. Muy bien. Déjate caer hacia un lado. Cruza las piernas en postura fácil. Y baja el mentón al pecho. Mece tu cabeza hacia abajo y hacia los lados como un péndulo. Puedes cerrar tus ojos acá. Y asegúrate de ir muy despacio, muy suave en este movimiento. Una vez más de cada lado. Incorpora tu cabeza, junta las rodillas, déjalas caer hacia un lado. Vamos a tomarnos un buen descanso después de este gran trabajo que hemos hecho. Lleva las rodillas al pecho y vas a mecerte suavemente hacia los lados. Deja que las rodillas caigan hacia la derecha hasta que toquen el piso y extiende el brazo izquierdo. Cambia rodillas hacia la izquierda, extiende el brazo derecho. Regresa. Extiende las piernas sobre el tapete. Extiende tus brazos. Cierra los ojos.
Empieza a soltar por completo el peso de tu cuerpo. Siente cómo todo su peso se suelta hacia la tierra. Siente cómo cada resistencia en el cuerpo físico y en la mente se disuelven. Imagínate que desde que hemos empezado con la práctica de hoy, has estado subiendo una montaña. Para subir necesitaste de fuerza, voluntad y determinación. Sabías que podías encontrarte con algunos desafíos, con algunas rutas que desconocías. Y observa cómo lo hiciste. Cómo atravesaste por estos desafíos sin juicio, sin juzgarte. Hasta que has llegado a este lugar, a la cima de la montaña, donde puedes integrar todo el trabajo realizado y donde puedes dejarte deslumbrar por la belleza y por la paz de este lugar. Siente a tu cuerpo vivo, a tu energía en armonía. Descansa en este lugar y yo te avisaré el momento de incorporarte. Relaja la frente, relaja los ojos, relaja las mejillas, suelta la mandíbula.
Suelta el pensamiento. Suelta las búsquedas. Suelta las expectativas. Lentamente empieza a mover y a despertar a tu cuerpo. Puedes llevar los brazos hacia atrás, darte un buen estiramiento. Y lleva los brazos hacia adelante, extiende tu mano derecha. Y flexiona. Extiende tu mano izquierda. Y flexiona. Y ahora círculos amplios nuevamente con las muñecas, hacia un lado y hacia el otro. Y lleva las rodillas al pecho. Déjate caer hacia un lado o puedes mecerte por un momento, derecha e izquierda. Y cuando te incorpores, mantén tus ojos cerrados. Cruza tus piernas, alarga la columna y relaja bien a los hombros. Baja ligeramente el mentón. Y deja que tus manos descansen sobre las piernas. Quiero que por un momento traigas la imagen de aquello que quieres hacer, de aquello que quieres crear, y que se encuentra fuera de tu zona de confort. Visualízalo por un momento. Visualízate realizándolo. Profundiza esta visualización con la respiración profunda. Y quiero que ahora lleves esta imagen a la zona del plexo solar y que puedas ver con mucha claridad esta imagen tuya realizando aquello que quieres dentro de este sol que se encuentra en el plexo solar 5 dedos por encima del ombligo. Y desde este lugar intencionamos cultivar las cualidades que sean necesarias para llevar este sueño a cabo. Si este sueño está alineado con nuestro Dharma, con el propósito de nuestra alma, así es y así será. Junta las manos
al corazón. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Esta vez cantamos un Om para cerrar la práctica de hoy. Inhala profundo. Oh. Namaste. Muchas gracias por compartir esta práctica conmigo. Espero que la hayas disfrutado. Las recomendaciones de siempre: tomar agua, descansar si así lo sientes, ir a la naturaleza y tomarte un momento para que este trabajo y esta energía se integre en cuerpo, mente y espíritu. Me encantaría que me dejes un comentario, que me cuentes tu experiencia y nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande. Namaste. Thank you.